ahí toca jaripeo en Kilgore, en Plaza Dos Hermanos. Y vamos a ir al torneo y espero y las cosas salgan bien. Y bueno, si les interesa, pues sigan viendo. Ahí nos miramos. Jinetes, váyanse preparando. A ver, amigos jinetes, váyanse preparando las pieles porque en unos instantes más nos vamos con la presentación de los jinetes. Señores ganaderos, también estén pendientes con sus ejemplares. A toda la gente bonita. Es el desobediente, sí señor. Órale, nos vamos con la que sigue, mi compañero el enano. Órale, vámonos a darle gusto al gusto, compañero. Ándele, véngase de este lado, por favorcito. Véngase de este lado ya, gente. Ándele, en el número 3 estará jugando Rancho San Isidro. Su toro se llama El Comisario y su jinete. A ver, permíteme. Ok, y su jinete es el desobediente de la costa. Ok, ahí está, en el número 3. Y entonces nos vamos al número 4, se llama Rancho Tres Cruces. Y venga con su toro el fugitivo y el Jordan Uribe, su jinete. Venga, por favor, Tres Cruces, por favorcito, de este lado. ¿Le doy una vez? Vale, ¿dónde está Tres Cruces? ¿Dónde está Tres Cruces?
Ahí viene, denle el aplauso para recibirlo. El número 5 se llama Rancho El Tejano. Y su toro se llama El Papá Soltero. Es mi corrido, ya se compara El Papá Soltero. ¿Quedó? No se crean, Papá Soltero, y viene y lo monta El Orgullo de San Miguel. Venga, Orgullo de San Miguel. Ahí le damos el aplauso y suerte para ustedes, muchachos. La número 6, el rancho se llama King Ranch. Y viene con su toro, el huerfanito, y su jinete, La Espiga de Querétaro, de Guerrero. Venga, ¿dónde están los muchachos de King Ranch? Vale, por ahí vienen, en el número 7, suerte pelado. En el número 7 se llama El Gran Canal. Vamos a ver a su toro, el lechero y la monta Potrillo de Jalisco. El número 8, Rancho Los Conejos. Pasen, por favor, vayan pasando, muchachos. Rancho Los Conejos, viene con su toro el Baltasar, y vamos a ver al Niño de Plata en sus lomos. Suerte para Rancho Los Conejos. Aquí se cierra el primer bloque y de estos 8 tiene que salir un campeón. Número 9 se llama El Misterio, Rancho El Misterio, el Cara Marcada, y vamos a ver a Chorrillos de la Noria en los lomos de este toro. Pasen, por favor, y le damos también su aplauso. Vamos al número 10, se llama Los Arrolladores, y viene el Mercado Negro, y vamos a ver a Chapulín de Hidalgo montar este toro. Véngase, por favor, muchachos, Los Arrolladores, y suerte para ellos. En el número 1, desde Chicago, Illinois, Los Toros Tóxicos del Zarco Hernández, y viene el toro Sin Miedo al Éxito, y es el vaquerito de Michoacán, su jinete. Venga, Zarco, con sus toros. La número 12 se llama el 1103, este es el rancho, su toro se llama El Viento Negro, Pichis de Puebla, su jinete. Pase, por favor, Pichis. Suerte, muchachos, suerte para todos. Nos vamos con la número 13, el rancho, el Savilar. Vamos a ver a su toro llamado El Sorcho y el Pollo de Michoacán, su jinete. Suerte para Rancho Savilar. Pasamos a la número 14, se llama Santa Cruz. El toro se llama Bucanero y su jinete, el cubano de Nocupétaro. Venga, por favor, muchachos. Vamos a ver, suerte, pelado, suerte. Y entonces ahora nos vamos al Rancho Nuevo. Venga, Rancho Nuevo, con su toro el príncipe. Y el travieso de la Noria es su jinete. ¿Dónde están los amigos de Rancho Nuevo? Ahí vienen llegando. ¡Épale! Entonces ahora vamos, amables amigos, a la siguiente. Con todo gusto la presentamos. Vamos con Rancho 3M's. Vamos con el toro el mal hecho y el chefe de Morelos es su jinete. Venga, por favor, Rancho 3M's. Y la número 17, Rancho Los Cascabeles, juega con un toro que le llama el Gatillero, y vamos a ver a Conejo de Huetamo en sus lomos este toro. Vénganse, por favor. Después le sigue Rancho Santo Domingo, vamos a ver al Tejano, el toro y el jinete Juan Querendón. Suerte, pelado. En el número 19 se llama La Imparable, y vamos a ver al Little Willy. Y me dicen quién es su jinete en un momentito, muchachos. Me dicen quién es su jinete porque no me canta. Vale, ¿quién es patrón, su jinete? Juan Querendón. Bueno, ahorita sigamos eso entonces, Benito, porque estás anotado creo que en otro. Vale, entonces nos vamos con el número 20. Es Rancho Reséndiz, y vamos a ver a su toro el Gatillero y el Mosco de Guanajuato, el Máscaro de Guanajuato, su jinete. Vénganse, por favor, ganadero. En el número 21, Rancho Escondido, el Espejo del Diablo y el Apa de Iguala, su jinete. Venga, venga, por favorcito, Rancho Escondido. Número 22, Rancho El Mecánico, suerte pelados. Viene con su toro el Pecas y la Mujita de Hidalgo, es su jinete. Y el número último, que es el 23, el que todos quieren en un torneo, se llama la R34, es la ganadería, y vamos a ver al Niño Héroe, y su, su toro el Niño Héroe, y su jinete el Cowboy de Nayarit. ¡Suerte para todos, muchachos! Ahora llamamos a la empresa, por favor, si podemos, chaparrito. Ándale, venga de este lado, por favorcito, el encargado de que pues en esta noche haya fiesta, venga de este lado, el señor Armando Cornejo, venga de este lado, por favorcito, ándale. Y por supuesto no pueden quedar afuera los amigos de a caballo, vénganse detrás de los jinetes, vénganse por favorcito de este lado, mis amigos de a caballo, ya que son parte importante del jaripeo. Ok. Ándele, pues bueno, pero nos vamos a la parte más importante del jaripeo, sin antes mencionar, bueno, pues señoras y señores, hoy, antes de irnos con la oración, quiero pedirle de favorcito, ¿verdad?, pues que les encargo ahí, que Diosito me tenga en su gloria a mi hermano Checo, que hace 15 días falleciera, y hoy nos dan otra noticia, que hoy falleció mi tía, pues bueno, ahí nos vamos a la oración del jinete. Carlitos, adelante.
Bueno, muchachos, ya lo digo acá las palabras de este amigo, y pues hay mucha gente que se nos ha adelantado, y pues para ello, en el jaripeo, para pedir por todos los que laboran en este ruedo, en este y en todos, está hecha y escrita la oración del jinete, la oración del vaquero, y la oración del vaquero reza así: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos obras especiales, solo te imploramos, nos des valor y nos des destreza para cabalgar por la arena de la vida. ¡Ganaderos! ¡Mucha suerte! ¡Ganamos! Muchachos, lo bueno que es caballo dócil, no ha pasado nada. Muchachos, ya caballo, denos chancita, vamos con el primero de la tarde. Llama por nombre Rancho Jujilita, su toro el masajista y el niño de oro, su jinete. Así continuamos, amables amigos, y en el escenario, música de Tierra Caliente. Gracias, gracias por la invitación, de veras. A toda la gente, cuidado con los de a caballo, compadre. Está muy chiquita la pista, pero bueno, ahí tengan mucho cuidado, iguales. Saludos a toda la gente de Guerrero, Michoacán, San Luis, a todo México, ¡Primito! ¡Ahí la vuelta! ¡Vámonos, hijo! Venga,
este momento se hace la muerte súbita. Con ayuda del público vamos a pedir aplausos para estos dos ganaderos. Vamos a esperar a que le hacen el toro, por favorcito. Vamos a esperar a que lo hacen y lo repeguen para que se venga Rancho Juquinita y hermano Rodríguez. Vamos a ver cuál toro más le gustó al público de estos dos en turno. Vale, le vamos a todos. Véngase, Juquinita. Véngase, Rancho Juquinita, por favor. Al centro del ruedo. Paso, por favor, Rancho Juquinita. Véngase, Rancho Juquinita, por favorcito. ¿Dónde están? Si quiere pasar con su jinete, adelante, ¿eh? Adelante con su jinete. Vale, ve, júntate con ellos y pides el aplauso para cada uno, como fueron saliendo el primero y el segundo, y ya que la gente decida. A ver, señores público, pongan atención, vamos a aplaudir a los señores ganaderos, a ver si ustedes están de acuerdo que pase Rancho La Juquinita, a ver que se escuche el aplauso. Órale, su jinete es el niño de oro de Nautlan. Allí está también. Aquí están los hermanos Rodríguez. Si ustedes están de acuerdo que pase los hermanos Rodríguez, brinden el aplauso con punto de Jalisco. A ver, órale, me parece que los hermanos Rodríguez. Órale. A ver, vamos otra vez. A ver, que le aplaudan bonito a Rancho La Juquinita. Solo aplausos, por favor, solo aplausos. Y ustedes mismos como ganaderos reconozcan su derrota, caballeros. Es juego entre hombres, por favorcito, adelante. Órale. Okay, nos vamos otra vez nuevamente con Rancho. Rancho, los hermanos Rodríguez, que se escuche el aplauso. A ver, Carlitos, está medio apretada la cocha. Sí, hay ustedes, compadrito, entre ganaderos. Ay, por favor, el público, si pueden, puros aplausos, por favor. La bulla afecta. Adelante, otra vez. A ver, nuevamente nos vamos con la última, ahora sí, ¿eh? Órale, puros aplausos, nada de gritos. ¿Quién quiere que pase Rancho La Juquinita? Que se escuche el aplauso. ¿Quién quiere y desea que pase los hermanos Rodríguez? Que se escuche el aplauso. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Falta! A ver, el primero, Carlitos. A ver, como dijo don Francisco, ¿qué dice el público? ¿Juquinita? Bueno. A ver, Carlitos, ayúdame, no me dejes solo. A ver, enano. A ver, espérense tantito porque esto ya... Ok, lo vamos a hacer bien, muchachos, miren, ustedes mismos como ganaderos escuchen a quién aplauden más, ¿vale? Por favorcito, vamos a ver, ¿quieren que pase como finalista Rancho Juquinita? Fuerte el aplauso, solo aplauso. Ustedes son los persuadidos, muchachos. ¿Quieren que pase los hermanos Rodríguez? Fuerte el aplauso. Bueno, ustedes como caballeros decidan, escuchen bien. Ustedes mismos deben saber a quién aplauden más. Porque yo no puedo decir, porque yo no soy ningún juez. ¡El aplauso para Rancho Juquilita! ¡El aplauso para Rancho Rodríguez! ¡Empate! ¡Empate! A ver, Carlitos, esto se está poniendo... ¡Sabrosa la cocha! A ver, señores ganaderos, un volado. ¡Un volado! ¡Un volado! ¡Dale ese pato, hombre! ¡No se puede, pato! ¡No se puede! ¡Un voladito! Pues como sea, ustedes decían, compadre, ustedes son los que deciden. ¡Otra vez, un grito! ¡Vale, otra vez! La última, y ya, ustedes dicen, ¡el aplauso, Rancho Juquinita! ¡El aplauso, Rancho Rodríguez! ¡Dale! Desde hace rato se veía, ¡Rancho Juquinita! ¡Pasa a la final! ¡Nos vamos a la que sigue, ganaderos de volada! ¡Vayan pasando sus toros, por favor, rapidito! ¡Rapidito! ¡Vale! ¡Adelante, muchachos! ¡Música, maestro!
Ahí le va una rolita para todos los enamorados. Está el hombre pidiéndole permiso a todo poderoso. Ay, está el desobediente de la costa pidiéndole permiso a Dios. Ay, está, señoras y señores, la jugada número 3 es la que está por verse. Ay, es casa de todos los hermanos de Quiporte. Ándele, venga para acá, Rancho San Isidro. Ahí están, señoras y señores. Si quieren que siga adelante Rancho La Juquilita, venga, fuerte el aplauso. Si quieren que siga Rancho San Isidro, venga el aplauso. Ahí está, adelante Rancho La Juquilita. Ándele, alcanzamos tema, ya está listo. ¿Ya está listo? ¿Alcanzamos un tema? A ver, vamos a ver qué me dice por acá.
Ah, el toro está listo, véngase para acá, jinete. Ándele, está listo. Ándele, vamos a ver, adelante, Carlitos Guerrero, perdón. Vamos con música, muchachos, mientras se paran el toro. Adelante, que suene. ¿Ya está listo? Yo veo que apenas están poniendo pretal, creo que falta cornero, no se vayan a poner. Pero bueno, entonces nos vamos a una jugada. El señor ingeniero de luces, el de la iluminación, me dice por favor que cuando está reparando el toro, si puede dejar las luces claras, me dicen los ganaderos, porque cuando la luz pasa en el piso, el toro discarea. Ahí, ahí por favorcito, muchachos, así fijitas como las tiene cuando el toro está reparando. Por favorcito, nada más en ese momento, ahí de todo favor, petición de los ganaderos. Vale, muchachos, entonces juega tres cruces, sigue adelante, Jukirita. Vamos con el positivo, así se llama este toro. Y Jordan Uribe está listo. Adelante con la música de banda, maestro, que suene macizo. ¡Duro y fuerte! We'll be right back.
Lo están enredando, naturales. Que se vaya el torito. Y sacamos al que sigue, muchachos, el tejano. Y el rancho tejano con su toro papá soltero. Y vamos a ver al orgullo de San Miguel. Por lo tanto, nos vamos otra vez a la muerte súbita. Vamos con Coquilita. Y véngase también hasta ahorita Rancho Tres Cruces. Vale. Échalo para afuera, muchachos. Échalo para afuera. Vayan pasando, Juquilita. Si estás ahí a la mano, pase Rancho Juquilita y quédese Tres Cruces. No se vaya a ir. Vamos a la muerte súbita en esta jugada. Lo vamos a hacer de manera rápida. Si están ya ahí, ganaderos, el toro ya está asegurado allá adentro. De una vez vayan pasando para no perder tiempo, muchachos. Vale. Anda un poquillo enredado, muchachos. No se le vaya a fracturar ese toro, ¿eh? No se vaya a fracturar. Está de otro lado, que está limpio. Aguas, porque es bravo. A ver si pueden, compadrito. Ahí vienen ya los amigos de Rancho Juquilita. ¿Dónde andan? Al amigo Chin Álvarez, le mandamos el saludo hasta Rancho Guadalupe, Guanajuato. ¡Ánimo, compa Chin! Salud con cerveza al tiempo. Tía, huevo, porque está muy frío. Está muy frío, compadre. Adelante, muchachos, venga a Rancho Juquilita. Suerte le toca. Párense en la misma posición cada quien. Vale. Muchachos, nos vamos en el orden que estamos. ¿Quiere usted que Rancho Juquilita vaya a la cabeza? Deme un aplauso. Gracias por aplaudir. ¿Quieren que siga Rancho Tres Cruces? Denle el aplauso. A ver, ustedes mismos escúchense, muchachos. Ustedes mismos reconozcan a quién aplaudieron más. Lo repito, por favor. ¿Quieren que siga Rancho Juquilita? ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro, chingado! ¿Quieren que siga Rancho Tres Cruces? ¡Fuerte el aplauso! Juquilita, sigue pasando. ¡Adelante, muchachos! ¡Continuamos! ¡Dere, maestro! ¡Música allá arriba! ¡Nos vamos con Rancho Tres Cruces! ¡Saludos a toda la gente bonita! Ahí de parte de la empresa dice que se pueden sacar los toros un poquito más rápido. ¡Gracias! ¡Se llama así, compadrito! ¡Vámonos! Thank you.
Thank you.
tantito. No se agache, tóquenme una con sabor, chicos. Eso, ahí está. Acuérdense que mañana no se trabaja el 100% de lluvia, muchachos. Así es que vamos a ponernos alegres, vamos a ponernos borrachos, total caos, ya estamos, chicas. Eso, ahí está. Está listo el jinete, la espiga de Guerrero, está listo, sí, señor. Ahí está, la número 6. King Ranch nos presenta su toro, se llama el huerfanito, su jinete, la espiga de Guerrero. Vamos a ver, ya está listo el ejemplar. Así es que vámonos recio, porque nos vienen siguiendo. Ahí está la espiga de Guerrero pidiéndole permiso a Dios. Venga el sonecito allá arriba en el escenario, muchachos. Que se escuche bonito, porque ya viene la jugada. Dale. Ahí está. Se llama el huerfanito, lo presenta King Ranch. Vamos a ver, ahí está el público, conocedor, calificador en esta tarde noche. Ellos son los que vendrán viendo quién se queda, quién se va. Así es que vámonos con la jugada, venga el marco musical allá en el escenario, muchachos. El hombre que ya está en las alturas, ahí está el ejemplar, un toro que viene buscando la salida, un toro que viene buscando la salida por el lado derecho, ahí está la espiga de Guerrero, cruzando la pierna, ahí está, amenaza con irse el quinto para entretarle, la espiga de Guerrero se le va a sentar, ahí está la espiga, Thank you.
Venga para acá, vamos a ver, señoras y señores, vamos a ver el público que decide. Aquí está don Pedro Cristales, desafiando el frío, desafiando el peligro. Viene a escuchar los aplausos del público. Venga por acá los amigos de King Ranch. ¿Dónde están los amigos de King Ranch? Ahí están. Véngase de este lado, señoras y señores. Bueno, pues la número 5 jugó Rancho Tejano. Su toro, papá soltero, su jinete orgullo de San Miguel. Si quieren que siga adelante, échenle fuerte aplauso. Bueno, señoras y señores, si quieren que siga King Ranch, su toro, lo hermanito, la espiga de Guerrero, venga el aplauso. Va adelante Rancho El Tejano, ¿está consciente? Ahí está. Bueno, señoras y señores, poquito, pero bien sinceros, vamos a pedirle que saquen las manos de la bolsa, por favorcito. Yo sé que hace frío, pero hay que aplaudirle a los amigos, ganaderos. Ándele, pero no pasa nada, señoras y señores. Vamos a ver. Adelante, adelante, Carlos Guerrero. ¡Vale, muchachos! Pues continuamos con la música. Vamos a ver quién es el ganadero que viene, muchachos. Parece ser que Rancho el Granjenal con su toro el lechero Potrillo de Jalisco. Continuamos, maestro, música. Adelante, muchachos, con la música en el escenario. ¿Ya está listo el toro? ¿Seguro que ya está listo? ¡Gran ¡Vamos!
rancho tejano y véngase gran general. Por favor, vamos a hacer la muerte súbita de esta jugada. La llegamos a la número 7, protecciones, ya para cerrar el primer bloque y vamos le dando prisa. Los que vienen, vayan pasando su toro. Véngase, ¿dónde está rancho tejano? O van a sacar primero el toro. Vale. Respecto para allá, que por ahí están las puertas de salida y vénganse las dos ganaderías contendientes en este momento. ¿Qué será Rancho El Tejano? Véngase Rancho El Tejano. Véngase Rancho El Tejano y por favor Rancho Gran Canal. ¿Dónde está Rancho Gran Canal? Ahí está. Bueno, muchachos, en la muerte súbita, en la jugada pasada, salió adelante Rancho El Tejano. Lo quiere a él como finalista, denle fuerte el aplauso. Siga Rancho El Gran Canal, fuerte aplauso. Ni que hablar. ¡Ah, muchas gracias, don Pedro Cristian de Rancho El Tejano, reconociendo este buen triunfo. Muchas gracias, usted se ha ganado otro aplauso aparte. Vamos a continuar, muchachones, vámonos. Entonces que se venga Rancho Los Conejos, de con su toro el Baltasar y Niño de Plata. Ya está llegando el toro. ¡Música, maestro! Yeah.
Sangre, testica y mano. ¡Eh! Y me acompaña el cariño, la banda de mano.
Enrique de la Noria, Guanajuato, es el hombre que debe hacer los colores. Vámonos a ver la jugada, señoras y señores. Todo listo, todo listo. Ahí está, vamos, Recio Reyes, que nos tiene correteando. Ahí están los monésicos de Tierra Caliente para poner el marco musical. El son que alegra la banda, el son que alegra el corazón. Ahí está el churrillo de la Noria, Guanajuato. Todo listo, señoras y señores, tiene la jugada número 9. Ahí está, lo está cazando desde lo más arriba de la altura. Ahí está, se llama Carta, Carta Mariana. Chapulín de Hidalgo, Vaquerito de Michoacán, Pichis de Puebla, váyanse alistando, muchachos. ¡Ándale! ¡Ahí está! Acuérdense que mañana no se trabaja, hay 100% de lluvia, así es que vamos a agarrar la parranda, muchachos. Vamos a cotorrearla bonito. No observa, no checa.
dice por ahí. Nos faltan muchas jugadas, que dicen los organizadores. Un intento más. Ahí está. Ahí está. Aguas, aguas. Que se vaya a descansar ese ejemplar. Que se vaya a descansar. Vamos a ver. Váyase alistando, Rancho Los Conejos. Véngase para acá. En cuanto esté asegurado el toro. Pero váyase alistando por ahí a la entrada del ruedo. Váyase alistando también, mis amigos de Rancho El Misterio. Vamos a ver el público. Ellos son los jueces. Ellos califican. Ellos son los que miran todo. Aguas, 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 aguas. ¡Aguas! 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 Está buscando una víctima. Espérenme un poquito, muchachos, que ahí se va el toro. Vamos a calificar de volada, vamos a calificar de volada. Eso, cierren, muchachos. Ahí está. Ahora sí, vénganse para acá. Mis amigos del Rancho Los Conejos fueron... Hace ratito jugaron con su ejemplar llamado Baltasar, su jinete niño de oro. Venga para acá, Rancho Los Conejos. Venga de este lado, don Juanito Torres. Venga para acá de este lado, Rancho Los Conejos, donde están. Allá viene el hombre. Venga para acá, mis amigos de Rancho El Misterio. Vamos a ver, el público es el que decide quién pasa.
Rancho El Misterio, venga de este lado, por favorcito. ¿Dónde están los amigos de Rancho El Misterio? Acá vienen de este lado. Señoras y señores, si quieren que siga adelante Rancho Los Conejos, venga, fuerte el aplauso. Si quieren que siga Rancho El Misterio, venga el aplauso. A ver, muchachos, saquen las manos de la bolsa, por favorcito. Sáquense las manos de la bolsa. ¿Quieren que siga Rancho Los Conejos? ¡Venga el aplauso! ¿Quieren que siga Rancho El Misterio? ¡Venga el aplauso! Adelante, Rancho Los Conejos. Ahí está. Bueno, señoras y señores. Ahí está. Venga. Ahora sí, venga la música. ¡Venga la música allá del escenario! Vale, vamos entonces, seguimos. Ahorita va Los Conejos. Los Conejos adelante, acaba de descalificar a Rancho Misterio. Ahora se topa entonces con Los Arrolladores, los que tenemos en turno. Aclarado el asunto, vamos a ver a su toro. Mercado Negro, vamos a ver a Chapulín de Hidalgo en sus lomos. ¡Listo, Los Arrolladores, muchachos! ¡Vamos a ver este toro! Ustedes me dicen y me enseñan cuando estén listos. Vamos entonces, continuamos, compadre. Vamos con Los Arrolladores, Mercado Negro, Chapulín del estado de Hidalgo. Viene a hacer esta monta, sí, señores. Por lo tanto, voy a mandar un saludito mientras se preparan, que nos ha llegado acá por acá escrito. Ahí con todo gusto los vamos leyendo, muchachos, a los que están viendo la transmisión en vivo desde allá, desde casita. Dice... Saludos para los papás del Máscaro, que viven allá en North Virginia. Con todo gusto, muchachos, ahí les mandamos el saludo a los papás de El Máscaro, allá hasta el estado de Virginia. Con todo gusto, les mando saludos. Listo, muchachos, el Mercado Negro, vamos a la jugada. ¿Está listo, ganadero? Usted me lo dice. Vamos a ver su toro, la jugada es la número 10, Los Arrolladores. Vamos a ver al Mercado Negro y a este chapulín del estado de Hidalgo, el estado de Hidalgo, México. ¿Cómo están, Los Arrolladores? Falta un poquillo, muchachos, falta un poquillo. Entonces continuamos, maestro. ¡La música que suene! Claro que sí, vamos. Vámonos con tema. ¡Ale, compadre! ¡Mira los temas que les presentamos! ¡Auténticos de Tierra Caliente, compadre! ¡Suéltala, dice! Thank you.
Lindo preso. Bien, amados amigos, entonces ahora vendrán los arrolladores a la contienda, a la muerte súbita, contra estos amigos. Vamos a ver a los del Rancho Los Conejos. Rancho Los Conejos, véngase, compadrito, avanzamos. ¿Dónde está? Rancho Los Conejos, repeguen ese todo. Si lo repegan nada más, podemos hacer la calificación. Y si no, pues le ponemos el lazo para que se vaya o abran la puerta para que el toro reconozca carencia. Ahí va, está abierta. Ahí está el caporal pegándole ese lazo. Ahí está, muchachos, gracias. Ahí está. ¡Ay, es Inés! A ver si no se sabe el pedazo, está un poquito más pegado. Ya abrieron la puerta de los caporales. Véngase, Rancho Los Conejos, véngase preparando para la muerte súbita. En esta jugada, en la número 10 ya, se topa y se mide contra los arrolladores. Y vamos a continuar, le vayan preparando ese toro, los tóxicos que vienen desde Chicago. Allá, el amigo Sarco Hernández. Vale. Entonces, vayan pasando los señores ganaderos para esta contienda, muchachos, para esta eliminatoria, que será ya la jugada número 10, pasamos a la 11, obviamente. Hasta el momento vamos a hacer un bloque de 8 y 2 de 7, ¿de acuerdo? Este será de 8. ¡Véngase, muchachos! ¡Véngase, por favor! ¡Véngase, Rancho Los Conejos! ¿Dónde están los conejos? ¿Dónde están los conejos? ¡Véngase del otro lado, patrón de los arroyos, por favor! Así como se están parando todos, del otro lado, por favor, del otro, ándale, ahí mero, como se están parando todos para no confundir. Vale, venía sobresaliendo en este segundo bloque Rancho Los Conejos. Si usted quiere que así siga, denle el aplauso a Rancho Los Conejos. Si quieren que siga Rancho Los Arrolladores, fuerte el aplauso. Clarito se ve cuando amanece, muchachos, no hay nada que discutir. Muchos aplausos para Rancho Los Conejos. Nos vamos a los tóxicos. Esto lo se llama Sin Miedo al Éxito. Y vamos a ver al vaquerito de Michoacán. Adelante con la crónica, ¿quién sigue, muchachos? ¡Adelante, músico maestro! Thank you.
dónde están los señores ganaderos, los arruladores. ¡Órale! Ahí están, señoras y señores. A ver, quien quiera que sigan los arrolladores, brinden el aplauso. Quien quiere que pase los tóxicos, brinden el aplauso. No, pues siguen los arrolladores. Órale, mientras tanto, vámonos con música en el escenario. Todo suyo, maestro. Claro que sí. Bueno, pues vamos a entregar nada más. Tenemos por ahí, nos están solicitando temitas. Y bueno, pues vamos a empezar a complacer a la raza que se trae de verdad. Está listo para hacerle la jugada. Regáleme un marco musical allá arriba en el escenario, muchachos, porque el Pichi de Puebla lo están pidiendo. ¡Ahí está! ¡Todo listo, todo listo, todo listo! El Pichi lo observa, allá está el Pichi de las alturas.
Vamos a ver, están reñidas las dos ganaderías que van a pasar. Vamos a ver quién sigue. Y vamos a ver, el público lo decide. Déjenlo que se vaya a descansar ese ejemplar. Dejen que vaya a descansar ese viento negro. Aguas, échale la mano de la reata, muchachos, échale la mano. Ahí está, échale la mano. No lo dejen solito para que se haga más ágil este jaripeo, para que se haga más rápido. Ándele, ahí está. Eso, eso, eso. Ábrele, muchachos, que se vaya a descansar. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver el público, si no se le ha olvidado la jugada, si no se le ha olvidado la de hace ratito. Venga para acá la 11-03. Ay, Diosito Santo, esto va a estar difícil de decidirlo, pero el público es el que decide. Vamos a ver, señoras y señores, si quieren que sigan los arrolladores, venga, fuerte el aplauso. Ahí está. Si quieren que siga adelante la 11-03, venga el aplauso. Ay, 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 ay. No me ayuden por allá de arriba porque me quita por ahí. Vamos a ver. Que se escuche nada más aplausos únicamente. Que venga el aplauso para los arrolladores. Venga el aplauso para la 11-03. ¿Está de acuerdo? Y bueno, ¿verdad? Juego de hombres, ahí está, se estrecha la mano y siguen adelante los arrolladores. Ándele. Vamos a ver, señoras y señores, alcanzamos un tema, suénele bonito en lo que se alista bien el jinete. Póngale un tema ahí arriba en el escenario, muchachos. Thank you.
¿Cuál? ¿Savilar? ¿Savilar, muchachos? ¡Savilar! ¡Vamos con Savilar! ¡Vamos a ver al Zorzo! ¡Y es el pollo de Michoacán! ¡Venga mi pollo! ¡Vamos con el Zorzo! ¡El Rancho Savilar! ¡Listo, gemito! ¡Vamos a la jugada, muchachos! ¡Vámonos, vámonos! ¡La música, maestro! ¡Allá en el escenario que suene sabroso! ¡Vamos a la 13! ¡Es el Savilar! ¡Zorzo y el pollo! ¡Se ven las caras, muchachos! ¡Venga! ¡Música, maestro!
se levantó el jinete, parece ya, ya se ve ahí haciendo movimientos. Afortunadamente tiene respiración al parecer. Creo que todo bien. Creo que todo bien. A ver, venga Sabinar y vénganse los arrolladores. Por favorcito, vénganse Arroyo. Los hermanos Arroyo y vénganse Sabinar. Listo, Michín, mucho saludarlos. Qué bueno venirte a saludarnos, compa Chim. Mucho gusto verte, mis paisanos de Guanajuato. Muchas gracias que vinieron. Ándale, váyanse tranquilos en el camino. Agárrense una pinche cubetada de café. Vale, ya está. Una cubetada de café con un popote cada que ni amo. ¡Ale! No quise decir que les guste el arroz con popote, pero... ¡Ale! Entonces, muchachos, ya está. Vamos a ver, Angelito, ya estamos Arroyo. Hasta el momento, muchachos, descalificando a los otros, los todos arrolladores van a la cabeza. Si usted quiere que sigan ellos como finalistas, denle un aplauso, Rancho Los Arrolladores. En este todo salió el Sabinar. Si quiere que él vaya a la cabeza, denle fuerte el aplauso. De modo, muchachos, siguen los arrolladores y el jinete, denle otro aplauso que va mal herido, pero ahí va ya, caminando, muchachones. Ahí está el aplauso para el jinete. Continuamos, maestro, con música. Prepárense, Rancho Nuevo. Va una rifa. A ver, muchachos, ¿quién trae la rifa? Se detiene. Ok. A ver. Uno, va para afuera. Dos, va para afuera. Tiene frío la muchacha. Ahí está. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Este es el bueno. Este es el bueno. Vamos, vámonos. Ya está tirando el bueno. Vamos a ver. A ver. Los últimos cuatro números, 1743. 1743 tiene premio. 1743 tiene botella de Ucana. ¿Quién dijo yo? 1743. Híjole, chica, póngale ojo porque se la gana, hay que quitarle el trago. 1743, los últimos cuatro números. ¿Quién dijo yo? ¿Quién la tiene? 17.43 a la 1, 17.43 a las 2, 17.43 a las 3, vámonos con el otro, sáquenlo por acá, porque es... vamos a ver, ahí está, no dice que todavía, a ver, vamos a ver, los últimos cuatro números, 19.78, vamos a ver, los últimos cuatro números, 1720, 1720, bueno, vamos a estar de este lado, si alguien lo tiene, y si no, ahorita echamos el que sigue. Vamos a ver, está lista la jugada, pero antes de la jugada, señoras y señores, vamos a ver, ¿dónde está por ahí el Güero Cornejo? Venga de este lado, muchacho, écheme la mano, por favorcito, güero. Bueno, después de la jugada. Adelante, Angelito. Órale, órale, nos vamos con la jugada. Ahí está Rancho Santa Cruz. Si no me equivoco, ahí está. Cubano de Nucupétaro, sí, señor. Así es que pónganle cuidado. Vámonos con el bonito guapango solecito. Lo que tengan preparado ahí en la tarima musical. Suelte lo que se escuche bonito. Thank you.
paso, con la esquina, siempre, siempre. ¡Átele! ¡Vamos a ver! Ahí está. Saludos para mis grandes amigos y a caballo. Ahí está para los grandes amigos. Ándele, que no le teme del río y andan arriba del paso.
disco nuevo. Ahí está, ahí está. Suena, suena, muchachos, allá en el escenario. Suena porque se van a jugar. Se va a descansar, eso, eso, ándele, ándele, que se vaya para la salida, que se vaya a la salida, ándele, ahí está, vamos a ver, regalarle allá al chamaco, y con ese boleto usted se puede llevar una tejana por un valor de $200, está bonita la tejana, muchachos, ahí está. Y pues si usted gusta mi público, lo despedimos con un aplauso aquí auténticos de Tierra Caliente. ¡Sí, señor! Vale, estos aplausos, muchachos, y nos vamos con Trini y la leyenda. Vamos a continuar, les damos y caballeros. Ahora es Rancho 3M. Vamos a ver al Malecho y al Chepe de Morelos. ¿Listo, muchachos? ¿Listo todo? ¡Vámonos con la jugada! Damas y caballeros, atención con esta. Ya el último bloque aquí se empieza. Y ganaderos, vamos a darle prisa. Vamos a darle prisa a este show. Ahí, por favorcito, mientras arman el escenario allá para el cambio de la agrupación musical, nosotros nos echamos esta monta capela. ¡Continuamos, maestro, que suene! ¡Vamos! De música de mundo, ingeniero. ¡Eso es todo! Un son para sacar la monta, muchachos. A ver si tiene algo ahí grabado. Ahí va el señor DJ acomodándole este detallito que tenemos aquí. Continuamos, muchachos, adelante con la música y adelante con la jugada, señores caporales y ganaderos. Vamos a ver este todo llamado
llamado El Mal Hecho del Rancho 3M. ¡Listo, listo! ¡Ojo! ¡Viene, viene, viene, viene! Ahí está este toro, muchachos, haciendo niega para que el jinete lo monte. El toro rejego en ese cajón. ¡Venga! El Chepe de Morelos. ¡Juegue, juegue, muchachos! Trabájeselo, caporal, trabájeselo, caporal. Vamos a ver cómo sale ese toro. Por ahí viene, valedor. Atención, señores, ahí está el jinete, la puede hacer en este momento. Se está acomodando él. A ver, a ver, a ver. Ándale, ya suena bonito el acordeón. Cuéntele, cuéntele, maestro. Ahí va. Al tiro, muchachos, vamos a ver el mal hecho. Vamos a ver el mal hecho de 4M. ¡Fuerza! ¡Ay! Yo soy el audio, ingeniero. ¡Ah, qué caray! ¡Hasta ahora volvió el audio! Y vos, muchachos, ahí la salida de este toro. Ahí la salida de ese toro que se les queda pegado tantito a los caporales de 4M. ¡Pero bueno! ¡Dale! Bueno, muchachos, vamos a pasar a lo nuevo. No, porque aquí se abrió el bloque, aquí se abre el bloque. Entonces vamos con Cascabeles, venga, Castillero. Ok, ok, ok. Entonces véngase el Rancho Nuevo y véngase las 3M. Véngase las 3M y Rancho Nuevo. Vale, vamos. A ver, véngase. Don Ramírez de Rancho Nuevo, por favor. ¿Todo bien con el jinete, muchachos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Véngase, los Ramírez, aquí están, muchachos. Y véngase a las 3M. Véngase a las 3M. Rancho Nuevo y las 3M. Abren el segundo, el tercer bloque, muchachos, el tercer bloque. ¿Dónde están las 3M? Hazla, ándale automáticamente. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Reconoce que pues, no estuvo tan bien la acción de... Bueno, el accidente de que se quedaba atorado. Muchas gracias, señor ganadero. Así fuera todo, no nos pegábamos nada. Pues vamos a continuar, muchachos, vamos a continuarle. Entonces viene los Cascabeles y va adelante el Rancho Nuevo.
Vamos a darle limpieza al toro, a ver. A ver qué pase, Rancho, Rancho Nuevo. Y pase Rancho Los Cascabeles. Rancho Nuevo, Rancho Los Cascabeles. Hola, sí. A ver, para que le brinden el aplauso. Órale. Hola, ahí está. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Quien quiera que pase Rancho Los Cascabeles, brinden el aplauso. Quien quiera que siga Rancho Nuevo, brinden el aplauso. Cascabeles, órale. Hola, 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 sí. Hola. Vamos con la que sigue. Mientras tanto se preparan ahí en la tarima musical la siguiente agrupación. Nos vamos con el que sigue. Órale. Más de tres décadas cantando para ti. Y vine porque vine a la feria de las flores. Y la leyenda. Conquistando corazones. Que te has enamorado. El amor de mi vida. Mis huellas quedarán por una
maldito, ese de viejo. Ya me ha puesto. Thank you.
Yeah!
hacemos la muerte súbita. Vénganse por favor todos los dos ganaderos que van a la contienda, muchachos, que sería Rancho Los Cascabeles y el que acaba de pasar, Rancho Santo Domingo. Por favorcito, ganaderos, ¿dónde están? A ver, pásenle por favor los dos. ¿Quién es usted? ¿Cascabeles, patrón? Rancho Los Cascabeles, véngase a Santo Domingo. ¿Qué dice Santo Domingo? Ahí viene ya Santo Domingo. Párense más al ruedo, por favorcito, patronazo, para que todavía los que estamos aquí le puedan dar el aplauso. Si anda por allí el APA de Iguala, por favor, háganlo llegar porque lo está buscando su ganadero. Bueno, quiere que siga a la cabeza de este último bloque Rancho Los Cascabeles. Público, regálenle un aplauso. Quiere que siga Rancho Santo Domingo, dale fuerte el aplauso. Es que la primera vez que vengo. Sigue Rancho Los Cascabeles, Santo de Iguala, lo están buscando. Adelante, muchachos, ¿quién sigue? Adelante, con música maestro, Trini y la leyenda, Puro Tierra Caliente. ¿Listo el toro, muchachos? Listo el toro. Entonces nos vamos a la jugada, vamos a la narración. Viene el toro de Rancho Reséndiz con el gatillero y ahí está su jinete, muchachos. El máscaro de Guanajuato, dale. ¡Órale! Nos vamos con la que sigue, así es que vamos a ponerle el bonito zapateado ahí en mi grupo. ¡Trilling la leyenda! ¡Órale! ¡Que se escuche bonito, muchacho! ¡Órale! Ahí lo tenemos, un toro llamado. Y se llama triste, me paso la vida y ahí va. ¡Más a cargo de Guanajuato, sí señor! Thank you.
compadre. Trini. Luisito Tierra Caliente. Trini, la leyenda. Denos un segundito, muchachos, mientras hacemos la muerte súbita. Vénganse, por favor, los dos ganaderos que van a la contienda, muchachos, que sería Rancho Los Cascabeles y el que acaba de pasar, Rancho Santo Domingo. Por favorcito, ganaderos, ¿dónde están? A ver, pásenle, por favor, los dos. ¿Quién es usted? ¿Cascabeles, patrón? Rancho Los Cascabeles, véngase, Santo Domingo. ¿Qué dice Santo Domingo? Ahí viene ya Santo Domingo. Pásense más al lado, por favorcito, patronazo, para que todavía los que estamos aquí le puedan dar el aplauso. Si anda por allí el APA de Iguala, por favor, háganlo llegar porque lo está buscando su ganadero. Bueno, ¿quiere que siga a la cabeza de este último bloque Rancho Los Cascabeles? Público, regálenle un aplauso. ¿Quiere que siga Rancho Santo Domingo? Dale fuerte el aplauso. Es que es la primera vez que vengo sin ver. Sigue Rancho Los Cascabeles, APA de Iguala, lo están buscando. Adelante, muchachos, ¿quién sigue? Adelante, con música, maestro. Trini y la leyenda. Puro Tierra Caliente. ¿Listo están, muchachos? ¿Listo todos? Entonces nos vamos a la jugada, vamos a la narración. Viene el toro de Rancho Reséndiz con el gatillero y ahí está su jinete, muchachos. El máscaro de Guanajuato, dale. ¡Órale! Nos vamos con la que sigue, así es que vamos a ponerle el bonito zapateado ahí, mi grupo. ¡Trini, la leyenda, órale! ¡Que se escuche bonito, muchachos! ¡Órale! Ahí lo tenemos, un toro. Todo llamado. Thank you.
Oh,
A ver, Rancho Reséndiz, ¿dónde están? Ahí está. El aplauso para Rancho Reséndiz. Órale. Sigue los cascabeles. Órale. Allá está. Todo suyo el escenario. Muchachos, a eso venimos a complacerlos. Gracias por su apoyo. Dígame. We'll be right back.
queremos mucho. Hoy premio Ramón, porque pues van a decir que hay preferencia en el torneo. Les mandamos un saludo, Juanito. Un saludarle. ¡Vale, muchachos! Ahí está la agujita de Hidalgo, metiendo la mano en este pretal, esperando para que venga.
Oh,
invitación, véngase, compadrito, por favor. Véngase los que estaban ahorita. Es Rancho Los Cascabeles, ¿verdad? Rancho Los Cascabeles y Rancho El Mecánico. Véngase, Rancho El Mecánico, por favor, para que el público que nos queda aún le diga a quién prefirieron. Bueno, muchachos, pues aquí está el que viene a la cabeza para ganar este bloque. Hasta el momento es Rancho Los Cascabeles. Si quiere que siga a la cabeza Rancho Los Cascabeles, dele fuerte el aplauso. Y si quieren que siga Rancho El Mecánico, denle fuerte el aplauso. No, muchachos, clarito se ve cuando amanece, decía mi abuelo. Nos vamos a la última, se llama Rancho 34. Es el niño héroe, el toro y el cowboy de Nayarit. Ese se va a la jugada. ¡Al Arcangelito! ¡Cuatro, sí, señor!
Para irnos con el aplauso dado del público para ver, ver quiénes son los siguientes que siguen calificando. Y así se va, ¡vale! A quitar el vericero para meter el todo a los toritos. Órale. A ver, a los que tratan de aflojar el vericero, señores. Así es que, señores ganaderos, váyase preparando ahí en Rancho Los Cascabeles. Y Rancho 34, para que le aplauda al público y vean todos los que pasan. Órale, tratan de aflojar el vericero. ¡Órale! ¡Vámonos con otro bonito tema, lo que sacan el toro para ver con la... ¡Órale! Ya está listo, chico. ¡Órale! ¡A ver! ¡Rancho Los Cascabeles! ¡A ver, Rancho Los Cascabeles! ¡Que pasa! Escuche claro, solo aplausos. ¡Rancho Los Cascabeles! ¡Fuerte el aplauso! ¡Rancho 34! ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué dicen? Ustedes mismos reconozcan, ¿sí, muchachos? Nosotros no podemos decir ni sí, ni no, ni nada. Ya está. Por eso, ustedes, el que escuche menos aplausos, es juego entre hombres, compadre. Vale. Vamos, el que escuche menos aplausos, pues reconozca su derrota. ¡Fuerte el aplauso, Rancho Los Cascabeles! ¡Fuerte el aplauso para Rancho 34! Me está poniendo un parejo, ¿qué hacemos, Armando? A ver, usted dígame, ¿a cuál escucho más? ¿Lo escucho parejo? ¿Lo pedimos otra vez, compadre? Otra vez, puros aplausos. ¡Rancho Los Cascabeles!
Rancho 34. Gracias, compadre. Te lo dan a Rancho 34. Tenemos otro finalista. No te vayas, no te vayas, compadre. Ahora vamos a sacar de los tres bloques los otros dos que ya están para sacar un primero, un segundo y un tercer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer bloque, el potrillo de Jalisco. Véngase para acá con Rancho Gran Canal, ¿verdad? Gran Canal. Y en el otro, los arrolladores. ¿Estamos bien? ¿Sí? Arrolladores, vénganse para acá. Vénganse para acá, por favor. Entonces, vamos a empezar. Obviamente, como empezamos, primer bloque aquí, por favor. ¿Quién fue el primer bloque? Que fue Gran Canal, por favor. ¿Sí? Arrolladores, por favor, aquí. Arrolladores, por favor, aquí. Y el tercero acá. El último bloque. Usted, patrón, por favor. Vale. Entonces, ¿le das? Yo le doy. Vale, muchachos, entonces, con sus aplausos, si nos acompañan, por favorcito, si nos hacen el favor, y aquí vamos a sacar el primero, el segundo y el tercer lugar. Bueno, el que a ustedes les haya gustado, el que ustedes apoyen. Bueno, el primero del primer bloque, el primer finalista fue Rancho El Granjenal con Potrillo de Jalisco. Si usted lo quiere ganador, dele fuerte el aplauso. Solo aplausos, por favorcito, para poder escuchar bien. Nos vamos entonces a el segundo calificado, segundo finalista. Los Toros Arrolladores con su toro El Mercado Negro, montado por Chapulín de Hidalgo. ¿Lo quiere ganador? ¡Dele fuerte el aplauso! Ahí va. Entonces, el último fue Rancho 34 con su toro El Niño Héroe, montado por Cowboy de Nayarit. ¿Lo quiere ganador? ¡Dele fuerte el aplauso! ¡Ay, cabrón! ¡Está bien parejo! ¿Cómo lo vio usted, Hernando? También usted diga, usted que es el mero jefe. ¿Lo pedimos otra vez? A ver, usted dígame. Bueno, pedimos otra vez el aplauso. Y de ahí usted decide. Vale, ahí va. Solo nombraré el rancho, por favor, muchachos. Solo el puro rancho. Vale. ¿Quiere ganador? Rancho El Granjenal. ¡Fuerte el aplauso! ¿Quiere ganador a los Toros Arrolladores? ¡Fuerte el aplauso! ¿Quiere ganador a Rancho 34? ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, usted dígame, patronazo. Usted dígame. Usted entregue los cheques y ya sabemos quién fue el primero. Cada sobre trae $30,000. De ilusiones vive el hombre, usted no se preocupe, compadre. ¿Sí, verdad? Ahí está. Usted entréguelo, usted me dice cuál fue su primero. Bueno, tercer lugar. Tercer lugar, fuerte el aplauso, muchachos. Rancho 34. Segundo lugar, Rancho Granjenal. Y primerísimo lugar, los Todos Arrolladores. Felicidades, compadre, felicidades. Adelante, muchachos, a ver, va la rindita del tremendo de la Tejana. Felicidades a los ganadores, muchachos. Ahí estamos. Dos. Órale, ahí está la rifa de la Tejana. Aquí el compa enano, a ver. Ahí va la rifa de la Tejana, señores. La número 10. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 es la ganadora. Deja ver si me la saco, que perdí. ¡60-39 los últimos números! ¡60-39! ¿Quién tiene el boletito para que sea el ganador de la Tejana? A ver, pásale si no para echar los que siguen. A ver quién tiene el boletito. Nos vamos con el que sigue. ¡Órale! A ver. ¿Dónde está? ¿Sí tienen el boletito? Ahí viene el ganador.
¡Ahí viene el ganador! ¿Quién no quiere venir al de los paquitos? A ver, vamos a checar el boletito, chaparrito. A ver, vamos a ver. Ahí te cuidas. No, no está el ganador. Bueno, nos vamos con la... Vamos a echar otros 10, otros 9, ¿verdad? Órale. Órale, órale, el que sigue. Nada más uno, ¿no va a ser el ganador? Órale. A ver, ¿qué está bien? 60-98, los dos últimos números. 60-98, a ver quién tiene el papelito, el boletito. Hombre, los que sí. Uno más. ¿60-98? ¿Quién tiene el boletito 60-98? ¿Otro? ¡Otro! 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 ¡Órale! A ver, chécale ahí, chaparrito. Cuatro numeritos menos. 60-81. 60-81, ¿quién tiene el boletito? 60-81. ¿No? ¡El que sigue! ¡Ahora! ¡Vamos! A ver, el rancho 34, por favorcito, a medir un coro. ¡60-48! A ver. A ver, ¿cuánto? Ya abajo. Ya ganamos, ya abajo. Sí, es el que salió 60-81. Órale, ahí está. Te lo lleva Caboy, Caboy de Nayarit. ¡Brinden el aplauso, hombre! Órale, a ver, rancho 34, tu favorito de Nayarit y todo. Órale. Bueno, todo se acabó como a las 12 y llegamos ahorita a la casa. Acabamos de llegar, faltan como 10 minutos para las 3. Y bueno, a ellos les toca descargar y bueno, yo me metí para adentro y voy a descansar porque yo ya estoy muy cansada. Y porque mañana me toca a mí dar de comer. Bueno, vamos y espero y disfruten el vlog de este torneo en Plaza Dos Hermanos.